estas aberraciones que primarias lucen en ciencia, también lucen en reiterados fallos y ritos de Suprema Corte de Justicia de Provincia de Buenos Aires, cuando refieren de lo particular que presumen sin vínculos con lo abstracto y general. Recursos procesales para rechazar in limine una docena de causas específicas de hidrología urbana con epístemes procesales que resultan en ecología de ecosistemas, el pleonasmo de lo imposible y sin sentido. A los avatares geológicos en el delta inferior, que a más de la multiplicación de salidas del sistema paranaense provocan la cerrazón de la salida del río Uruguay al estuario y la asfixia de la salida del río Luján y sus numerosos tributarios urbanos al estuario, dedicamos este video de los centenarios robos del cauce del Luján, incluyendo los provocados por el vinculación tras alterar con profundizaciones los gradientes térmicos determinantes de las advecciones naturales que enlazan y guían los destinos de estos ecosistemas hídricos para concluir en las más torpes sedimentaciones en los tramos finales de su salida estuarial. La carta que sigue muestra en su parte superior la traza natural de salida norte del Paraná de las Palmas, que si bien mucho más importante, fue abandonada hace algo más de un siglo para favorecer la salida sur. Este abandono provocó robo de flujos que se tradujeron en deriva litoral por el frente del Tario hacia el nor-noreste. La prueba de ello son los labios que se formaron al sur de las salidas tributarias al norte, tal el caso del Miní, del Barquita y del Barca Grande. Luego sumó sus padecimientos el Miní, tras hundirse una chata tapando su boca, para hoy descubrir un labio emergido al sur de la salida del Barca Grande de más de 4,5 kilómetros de longitud. Del lado oeste de la traza de los pozos del Barca Grande, la sedimentación emergente en la zona de Ollarvide pasó de las 250 hectáreas hace aproximadamente 60 años a las actuales 5.000 hectáreas que, ligeramente sumergidas al este, superan las 15.000. Todo este desmadre de flujos de tributarios argentinos que van alejándose de nuestras riberas al sur, buscando el gradiente térmico que encuentran al norte en las aguas más profundas del Canal Buenos Aires y del Martín García, tiene que ser evaluado y compensado mejorando el sostén de los pozos del Barca Grande para que éste ponga algún freno a la deriva litoral en el frente del Tario Central. Tarea que incluirá el destape de la boca del Miní y la eliminación del sistema Venturi en un canal Emilio Mitre diseñado por Hallcrow hace 52 años,
a un costo de proyecto con modelización física de tan solo 100.000 libras esterlinas, que nunca fue evaluado en sus resultados tras 50 años de sumar gastos a la obra hidráulica más onerosa del país, responsable de haber multiplicado esa deriva litoral hacia el nor-noreste por el frente del Tajo Central. Nadie, ni científicos ni funcionarios, han dicho media palabra de los desastrosos resultados de esa obranza y de la pretensión de seguir forzando una profundización y mantenimientos en términos por completo ajenos a los que tolera ese ecosistema de flujos y sus compromisos ecológicos con los ecosistemas inmediatos vecinos. El análisis crítico de los efectos desastrosos del Venturi, ideado por Hallgrove para robar flujos al sistema paranaense, creyendo que esta era la solución para evitar sedimentaciones, nunca contempló la inversión del gradiente térmico que genera la aceleración de esos flujos, con la correspondiente alteración de las advecciones y la determinante precipitación por capa límite térmica, que ya no saben cuántas más dragas aplicarán a esta tarea de mecánicos ciegos, a los que mirar por termodinámica de sistemas naturales abiertos les significa enfrentar abismos. Propuesta de solución a sus cuellos de botella van por la apertura del canal Buenos Aires y mantenimiento a la altura de la barra del globo en su empalme con el canal Martín García, de manera de ordenar las salidas de las cargas por el Guazú, dejando menos grabadas por el tema profundidad las entradas por el Emilio Mitre. Esos esfuerzos se realizaron acometiendo el crimen hidrogeológico de descabezar el Puelches y el hidrogeológico de profundizar el Vinculación, lo que se tradujo en mayor sedimentación al sur, bloqueando aún más la salida del Luján al estuario. Esto es lo que hay que resolver si no quieren ver a los pobladores de todas estas cuencas tributarias, Reconquista, Luján, Garín, Escobar, morir como moscas por suelos, aires y aguas polucionadas a rabiar por parálisis de todas sus dinámicas. El problema excede los marcos federales y científicos. Es una precisa cuestión de ecología de ecosistemas que nada tiene que ver con ciencia alguna, pues es su hermana opuesta. Esta es la primera cuestión a remediar. La orden de la Cámara de San Martín de descender las causas del fuero federal al provincial equivale a devolverlas al infierno donde florecieron. Las tablas de registros batimétricos de los principales cursos deltarios en 1940 nos advierten que, a excepción de unos pocos grandes cursos, el promedio de profundidades entre 1932 y 1940 oscilaba entre el 1,20 m y los 3 m. Por ende,
profundidades como las del vinculación, con aptitudes para fondear al acorazado Missouri, son ajenas por completo a estos ecosistemas y solo derivan en sus fuertes sedimentaciones. La misma situación es la que carga el Emilio Mitre, donde han superado los límites ecológicos a niveles de espanto, y por eso hoy es la obra hidráulica más perversa, onerosa y estúpida de la historia argentina, con mantenimiento anual que supera los 400 millones de dólares y con ceguera completa que les impide mirar por sistemas termodinámicos naturales abiertos que les arrimarían a otras consideraciones. En los últimos 7 kilómetros antes de su salida al estuario, al río Luján le fueron robadas en el último siglo aproximadamente unas 400 hectáreas, no de sus riberas, sino directamente de su cauce en la margen continental. Para premiar estas centenarias conductas criminales, la Cámara de Apelaciones de San Martín le saca las causas al juzgado federal y las envía al fuero provincial. No hay juzgado provincial ni Suprema Corte provincial que esté en condiciones de asumir esta tarea. Esto queda archiprobado en las 45 demandas de hidrología urbana alrededor de la cuenca del Luján instaladas en Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires por este actor a lo largo de los últimos 12 años, con no menos de 15 recursos extraordinarios federales rechazados con las mismas elementalidades de lavado de pies y manos por dos asesores generales de gobierno. Para completar su visión del centenario desmadre provincial, la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación afirma que la profundización del canal vinculación no afecta la navegación, como si el problema fuera la navegación y no el robo descomunal de cauces y de disociación térmica de órdago en el encuentro del vinculación y el Luján. Si la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la Nación se hubiera ocupado de la misión que le compete en el control de las líneas de ribera, hace 100 años deberían haber comenzado a advertirnos de estos crímenes hidrológicos. Crímenes a los que ahora suman los hidrogeológicos, y de los que ni unos ni otros han dicho media palabra. Si nuestras instituciones van a ser como hace la ciencia, partir todo en pedacitos y vivir en compartimentos estancos, y la justicia les va a dar a juzgar a los tribunales provinciales lo que en 100 años nunca vieron, ¿qué perspectivas hay de encontrar para estos desaguisados un cocinero? En tanto el enfermo sigue aumentando sus temperaturas, inevitable resulta que todos los tributarios urbanos del oeste padezcan las mismas enfermedades. Enfermedades que con su silencio el CONICET consagra. Pareciera no haberse dado cuenta del despiste que carga la mecánica de fluidos
respecto del carácter termodinámico, natural, abierto y enlazado con que cabe mirar estos ecosistemas de planicies extremas. Para ello, comencemos con el inesperado soporte que nos acerca para la voz ecosistema, el glosario de la Ley General del Ambiente Provincial, Ley 11.723, al señalar que un ecosistema es un sistema termodinámico, natural, abierto, cuya principal energía de entrada es solar y de salida los sedimentos. De nada sirve celebrar la física matemática de Newton y seguir mirando desde los estrados académicos estos temas con ojo mecánico. Por ello, denunciamos al CONICET, al Instituto Nacional del Agua, a la Universidad de Buenos Aires, por eludir con sus criterios mecánicos los paradigmas energéticos a nivel solar. El 23% de la energía solar que alcanza la Tierra va destinado a movilizar fluidos y no nos damos cuenta. El primer refugio donde buscar remediación es en los sentidos, en los ojos para mirar estos abismos y en la conciencia para asumir estas evidencias. Exigir esa corrección de rumbo al conocimiento con que se han tratado estos temas de flujos en planicies extremas durante los últimos 300 años y las energías implícitas en ellos es el primer paso inevitable. No hay otro puerto a donde recalar para dar comienzo a estas tareas.